recuerdo mi niñez, una etapa feliz de los años 80. Y saben, me es imposible olvidar cuando siempre salí a jugar fútbol en la puerta de mi casa con los demás amiguitos de la cuadra. Pero no me dejarán mentir, y muchos de nosotros vivimos en esa etapa cosas que te marcan para siempre. Y siendo tan solo un niño de edad primaria, fue que tuve la maldita desdicha de aventar el balón en la zona más oscura de la calle, justo donde se encontraba un baldío, donde la gente sin cerebro solía tirar sus animales muertos. Como teléfono descompuesto, se corría la voz entre los amigos de la calle que muchas cosas paranormales ocurrían en el baldío, que a su vez se encontraba al lado de la casa del payaso. Un hombre extraño que se dedicaba a eso, a divertir niños y grandes. Inexplicablemente la fama de este personaje había subido como la espuma, pues de realizar shows de poca monta pasó a tener papeles protagónicos, incluso siendo la figura emblemática de cierto canal local. Pero retomando lo que me ocurrió aquella noche, bajo las burlas de los amigos y mi miedo, caminé hacia el baldío en busca del balón. Yo les decía a ellos que eran una bola de gallinas miedosas, pues el baldío era un sitio normal, oscuro y con aspecto selvático. Pero fuera de ello no había nada que temerle, más allá del olor putrefacto que siempre lo caracterizaba. No les mentiré, en aquel momento me hice el valiente, pero mientras caminaba para entrar al terreno, Tenía los ojos casi cerrados y rezaba mientras agarraba con fuerza un crucifijo que recaía sobre mi pecho. Cuando entré al baldío, como si se tratara de una especie de milagro, vi la pelota frente a mí, no era necesario adentrarme más. Mis rezos habían sido escuchados y, sin dudarlo mucho, tomé la pelota y me disponía a salir cuando lo escuché. Aún siento una sensación que me seca la boca solo al recordar ese momento. Claramente pude escuchar a alguien comiendo. En un principio pensé que se trataba de un perro. Y vaya, ¿qué más hubiera deseado que se tratara de ello? Pero no fue así. Escuchaba el crujir de los huesos. Aquel animal o lo que sea que fuera se encontraba rompiendo los huesos de lo que era su cena. Diablos, mi maldita curiosidad me hizo querer mirar de qué se trataba y fue así cuando me adentré un poco más hacia el baldío y con sumo cuidado miré por detrás de un enorme montículo de basura y allí lo vi. Se trataba de un ser de aproximadamente 40 centímetros, el cual era alumbrado directamente por la luna como si ésta fuera cómplice de lo que allí estaba ocurriendo. Por eso vi claramente cómo esta horrible criatura sacaba de una bolsa a un animal en estado de putrefacción y le mordía con gula una pierna. Que dicho sea de paso, también era devorada por esos gusanos que se comen a los cadáveres. Al ver esto mi corazón comenzó a latir con fuerza y no les mentiré. Sentí como un tibio líquido comenzó a recorrer mis piernas hasta mi pie, pues me había orinado del susto. Hasta ese momento logré ahogar mi grito al llevarme una mano hacia la boca. Pero fue cuando el hedor de aquel animal muerto penetró mis fosas nasales cuando causó estragos en mi olfato. Y a pesar de que a toda costa evité pasarlo desapercibido, no aguanté más y vomité. Esto fue escuchado por aquel ser, quien comenzó a mirar por todas partes como buscando a la persona que lo estaba vigilando. Al ver esto, salí del sitio como alma que se lo lleva al diablo, y mis amigos, al verme tan asustado, corrieron hacia sus casas. Luego de eso, nunca quise hablar de lo que ocurrió aquel día, aun cuando me insistían, pues desde ese entonces decidí no salir a jugar más hacia la calle. Por varios años siempre tuve curiosidad de saber qué fue lo que vi aquel día alimentándose de cadáveres. Incluso en varias ocasiones quise ir de nuevo, pero el miedo nunca me lo permitió. Y bueno, pasaron los años y decidí estudiar periodismo. Entonces, ya recién graduado, me salí de la casa de mis padres y comencé a vivir solo. Después de años de picar piedra, Pude conseguir un trabajo como reportero en un periódico local, la cual tenía como dueño al mismo de la televisora donde el payaso vivió sus mejores años de fama y que en ese entonces ya era mayor, algo enfermo y al borde del retiro. Inesperadamente tuve la encomienda de entrevistar a quien había sido mi vecino de calle y también ídolo de la infancia. Hablo del payaso. Habíamos pactado fecha y hora, es por eso que fui a verlo en el lugar donde realizaba sus programas. Pero a última hora, decidió que deberíamos ir a un lugar más cómodo para que él pudiera estar en confianza. Y por ello, antes de retirarse del foro de grabación, mandó a su chofera que me pasara su dirección para realizar la entrevista. Sinceramente como periodista, no podía perderme la oportunidad de descubrir por qué un hombre con tanta fama y dinero mostraba tristeza y angustia en su rostro. La cita estaba programada para las 5 de la tarde en su nueva mansión, ubicada en uno de los suburbios más famosos de la ciudad, un lugar donde solo podían vivir personas de mucho dinero. Llegué a su casa a las 4.45 y el mayordomo me recibió en una sala enorme, con grandes muebles y hermosos cuadros en la pared que reflejaban el buen gusto de Pepito por los pintores famosos. En un momento, el señor se acercó y me preguntó si deseaba beber algo. Oh, no, no, gracias, respondí. No quería cometer ningún error, y el alcohol no es nada bueno para concentrarse. Esperé unos 10 minutos y luego vino don Pepito hacia mí. Vestía un pantalón de vestir negro, zapatos de charol y una camisa blanca con tirantes negros. Se sentó en un mueble individual cubierto con una sábana blanca y me preguntó nuevamente si deseaba beber algo. En serio, no quieres nada de beber, dijo cordialmente. No, no, don Pepito, respondí. La entrevista será un poco extensa. Le comenté algo dubitativo, a lo que él me contestó. No te preocupes por mí, solamente que antes de comenzar, quiero que me jures que todo lo que te diga no saldrá a la luz hasta que yo deje de existir, es decir, postmortem. Entonces dime, ¿estás de acuerdo? Preguntó el payaso. Sí, así será, soy un hombre de palabra, se lo aseguro, respondí con firmeza. Bueno, en ese caso, comencemos. Yo tenía 15 años, estaba terminando la secundaria y siempre me había caracterizado por ser un muchacho muy alegre, a quien le gustaba hacer bromas y contar chistes. A pesar de ser un buen estudiante, al terminar la secundaria, me sentía vacío y no quería continuar con mis estudios. Quería ser un hombre famoso y con mucho dinero, pero sabía que las cosas no serían fáciles. Tenía que hablar con mi madre, quien, a pesar de apoyarme, no estaría contenta con mi decisión de dejar la escuela para dedicarme a divertir gente. Yo quería ser el payasito más famoso de la ciudad. Hacer carrera y hacer reír a la gente era mi sueño, pero los sueños muchas veces son difíciles de cumplir y siendo joven lo sería aún más. Mi madre tomó con desagrado mi decisión de dejar la escuela, pero al final me apoyó para perseguir mi sueño. Creí que lo mejor sería enrolarme en un circo y comenzar mi carrera ahí pero pronto descubrí que los circos no son tan divertidos desde adentro como parecen desde afuera. El circo no me aceptó fácilmente, argumentando que era muy joven y no querían tener problemas con la policía. Me exigieron una carta firmada por mi madre para que me aceptaran, y al final lo hicieron, pero solo por una miseria. Tenía que alimentar a todos los animales, lavar las jaulas, bañar a los perros, en fin, hacer todo lo que me pidieran. Acepté emocionado, pensando que aprendería todo lo que me hacía falta, pero qué equivocado estaba. El circo es un lugar muy difícil para vivir y peligroso para trabajar. Las primeras cuatro semanas me la pasé limpiando jaulas y bañando perros. Tenía que desarmar y armar carpas, comprar provisiones para la comida y muchas cosas más. Así pasaron seis meses más y no podía salir al escenario hasta que uno de los payasos abandonó el circo. Entonces me dieron una oportunidad, pero solo para recibir golpes, cachetadas, puntapiés y pastelazos. Ese fue mi trabajo durante un año. Hablé con el dueño y le dije que quería contar mis chistes y hacer reír a las personas. Me respondió que llegaría mi momento, pero durante tres años más nunca me dejaron hacer un show. Siempre tenía que soportar los golpes, pelotazos en la cara y pastelazos. Pero un día, desperté de madrugada por el hambre que tenía y vi que cómo el dueño encendía velas a la Santa Muerte y le pedía por la prosperidad del circo. Y sí, cada lugar al que llegábamos estaba lleno, sus plegarias funcionaban, pero tenía que llevarle sus velas, su vino y su agua a la muerte, y ésta le daba prosperidad. Un día, ya no aguanté más y le pregunté al dueño si ofrecer tributos a la Santa Muerte le había traído el éxito. Me contó cómo empezó con el circo, que era de su padre, pero que cuando éste murió, él estuvo batallando para sacarlo a flote desde los 20 años hasta los 45, hasta que conoció la ayuda de la Santa Muerte. Yo, al ver cómo el circo prosperaba, pensé que esperar 25 años para ser famoso era demasiado, tenía que encontrar algo que me ayudara. Compré varios libros de magia negra y pedí ayuda, pero nada funcionaba. Hasta que llegamos a un poblado escondido entre los cerros, donde se decía que mucha gente practicaba la hechicería o la magia negra, pero yo era escéptico. Y después de varios meses sin lograr resultados, no era fácil hacerme creer. Entonces, al terminar la función, como a las 12 de la noche, Pedí permiso para salir a comprar comida y fui a ver qué podía averiguar. Preguntando entre los pobladores que seguían en la calle, me dieron el rumbo de Doña Juana, una anciana que había practicado la magia negra toda su vida. Era muy sabia y podía ayudarme. Llegué a su humilde jacal y me sorprendió cuando me dijo, Pasa Pepito, te estaba esperando. Oh, diablos, esta bruja es poderosa, pensé. A lo que ella respondió. No soy bruja, pero sí tengo poderes. Sin embargo, lo que tú deseas es muy difícil de conseguir. Es una muerte lenta pero segura. Vas a vivir venerando a tu Creador por el resto de tu vida. ¿Estás dispuesto a realizar tal sacrificio? Lo pensé. Por varios minutos y viéndolo de ese modo, sí, sonaba grotesco y cruel, pero era mi oportunidad de realizar mi sueño, así que acepté. Y Juana procedió a darme las indicaciones necesarias para invocar al demonio. Tienes que conseguir pelo de un cadáver, sangre de rata muerta y los bigotes de un gato, uno de los animales favoritos del malo. Luego lo pones todo en una tela negra y lo llevas al cementerio. Ya estando allá, mojas todo con tu sangre y pides ver al demonio. Esto debe hacerse después de las 12 de la noche, en luna llena, que será en tres días. Memoricé todo lo que la mujer me dijo y luego le comenté. Gracias, doña Juana, cuánto le debo. En un principio ella no me respondió, pero luego al sonking a la altura de su rostro y me dijo: Yo solo te mando a tu destino. No tienes que pagar por morir. Las palabras de la anciana fueron crueles, pero después de varios años cobraron sentido. Tres días después me estaba preparando para ir al cementerio. Tenía miedo. Pero también tenía muchas ganas de saber qué pasaría conmigo, si estaba haciendo lo correcto o si estaba loco por intentar algo tan endemoniado. Fui al cementerio, eran las 11:55, estaba muy oscuro, pero eso no me asustó, se oían chillidos y sonidos extraños, pero tampoco tuve miedo. Al dar las 12, extendí la tela negra y con mi navaja, me corté la mano izquierda para mojar de sangre todos los objetos. Mientras los mojaba bien, dije la invocación en voz alta, pero no pude observar nada. Después de un rato de repetir la invocación varias veces, salí maldiciendo del camposanto y me sentí tan estúpido. Lo único que pensaba hacer en ese momento era ir a casa de Juana y reclamarle por haberme engañado. Pero cuando menos lo esperaba, escuché una voz gutural que susurraba. Quiero saber qué deseas, siervo mío, me dijo. Quedé paralizado, pero pude decir: dinero y fama. En ese momento fue cuando, detrás de una lápida, emergió entre las sombras una pequeña criatura que apenas si podía llegarme hasta la rodilla. Nunca olvidaré esa macabra cena, pues la criatura llevaba entre manos una rata a la cual devoraba. Mientras la sangre le escurría por la boca, aquel ser dijo, Eso es fácil de conseguir, pero necesito el alma de un bebé y de una persona de tu familia. El séptimo día sellaremos el pacto, y con esto tu alma me pertenecerá. Abandoné el circo al día siguiente y regresé con mi madre. Ella no sabía que no había vuelto por ella, sino por el pacto con el diablo. Mi madre era la persona que más quería y no podía ser mi ofrenda. Entonces me acordé de mi abuelita, que vivía a unas seis cuadras de la casa, pero ahora me faltaba el bebé recién nacido. Escuché un llanto entre las casas de los vecinos y mis ojos brillaron. Ya podía realizar mi sueño. Tenía todo para lograrlo. Llegó el séptimo día y me quedé a dormir con mi abuela. Antes de la medianoche, salí en busca del bebé de la vecina, que estaba tan ebria que nunca supo qué le pasó a su bebé. Lo llevé a casa. Mi abuela dormía sin pensar que estaba corriendo peligro. Recosté al bebé que también estaba dormido al lado de ella. Fue entonces cuando de nuevo apareció el demonio y me exigió, mátala. Yo estaba dudando, pero la ambición se hizo presente. Entonces tomé una almohada y está de más decirles lo que pasó. ¿Qué hacemos con el bebé? Pregunté. El bebé es mío, dijo la criatura mientras se relamía los labios. En ese momento estaba perdido, solo recibía órdenes. Y luego, al acabar de saciar su sed de sangre, me dijo, vas a tener lo que pediste, pero cada luna llena tendrás que traerme un infante para saciar mi sed. Es un pacto con el diablo, no podía deshacerlo. Esa noche no dormí, pensando en lo que había hecho, en si era lo mejor. Tuve que mentirle a mi madre sobre la muerte de mi abuela, diciendo que había fallecido por un paro respiratorio. Nadie investigó nada, le dieron muerte natural por su edad. Yo me quedé en casa, esperando que mi éxito llegara. Al cabo de unos días, el demonio cumplió con lo prometido. Un promotor vino a mi casa, necesitaba a un payaso para un bar que estaban abriendo. Los vecinos le hablaron de mí, de que había trabajado en un circo famoso, así que no hubo necesidad de hacer pruebas. La semana siguiente estaba nervioso, pero seguro de mi éxito. Del nerviosismo no tenía idea de qué hacer. Pareciera que de un día para otro todo se me hubiera borrado de la mente. Pero para ese entonces alguien tocó mi puerta y yo acudí al llamado. Al abrirla, se trataba de dos muñecos. Ante mi impresión, uno de ellos era la misma criatura que había visto en el cementerio, el mismo demonio con quien había realizado el pacto. Pero ahora su mirada era angelical y su apariencia era impecable. Junto a ellos había una nota escrita con algo que al parecer era sangre y decía, no tienes que hacer nada, solamente déjanos el espectáculo a nosotros. Y bien, fue así como llegó el día que tuve mi primera presentación con mis dos muñecos, Chelo y Gorgojo. El primer espectáculo salió mejor de lo que esperaba, la gente aplaudía sin parar y yo estaba más que feliz. En menos de un mes, el dueño del bar había duplicado mi sueldo, que ya de por sí era jugoso, y luego lo duplicó nuevamente. Estaba contento conmigo mismo, pero ya había hecho dos sacrificios y... Cada vez me costaba más trabajo conseguir a los bebés para el demonio. Tampoco quería perder mi éxito, quería juntar para comprar una casa grande que demostrara que era un hombre exitoso. Así llegué a la clínica de un doctor. En un principio le conté que quería formar una familia y por eso necesitaba un bebé recién nacido. Pero el médico era muy astuto. Y notó que era mentira mi intención de formar una familia, así que me habló fuerte y claro. Yo te consigo un bebé cada mes, pero vas a tener que pagarme tanto. Sinceramente ganaba mucho más de lo que me pidió, así que acepté su propuesta. Cada luna llena me llevaba el sacrificio y así mantenía contento al demonio. ¿Qué más podía pedir? Tenía una casa grande y hermosa, dinero en el banco y un programa de televisión con mis dos muñecos. Pero saben una cosa, la fama es buena, el éxito es deslumbrante, pero te vuelven una persona solitaria con el tiempo y con el miedo de ser descubierto. Cuando hacía los sacrificios ya me sentía abrumado, el demonio notó mi inconformidad y por ello los muñecos... Quienes hasta ese momento eran mis adores de fama se volvieron mis aterradores vigilantes para que no abandonara mi casa o intentara salir por la puerta falsa. Solo mi amigo el doctor era mi compañía. Venía, tomaba unos tragos y se iba, y por lo general me encontraba solo. De repente, el payaso detuvo en seco su confesión, tomó de su vino, y luego, con lágrimas en los ojos, dijo, te cuento esto porque creo que está próximo mi final, a lo que yo, incrédulo a lo que me había dicho, le respondí, ¿por qué dices eso, Pepito, si eres famoso y tienes mucho dinero? Entonces, él contestó, porque sé que cuando el demonio sepa que he hecho esta confesión, va a terminar con mi vida. Y la verdad, no me importa. Después de la muerte de mi madre el año pasado, ya no tengo nada que me ate a esta vida. El éxito ya lo tengo, el dinero también. Pero, ¿de qué sirve tener todo si no hay nadie con quien disfrutarlo? Es una vida sin sentido. Lo que me dijo el hombre me hizo reflexionar terriblemente. Y no les miento, me dieron unas ganas tremendas de salir corriendo de ese sitio y darle un abrazo a mi madre. Bueno, yo te puedo guardar el secreto, pero espero no salir involucrado, dije para finalizar. No, no te preocupes, sube esta historia de forma anónima y nadie sabrá que fuiste tú. Finalizó el payaso al tiempo que me dio una pequeña nota. Después de leer la nota, rápidamente salí del sitio, mientras entrecerraba los ojos, rezaba y agarraba mi medalla de Jesucristo. La nota decía que tenga cuidado, pues los muñecos nos vigilan y habían sido testigos de la entrevista. Y saben, allá caí en cuenta que uno de ellos era aquel que había visto en mi niñez alimentándose de un cadáver. Tres días después, Pepito amaneció degollado en su casa con una nota donde confesaba los negocios sucios que tenía con el doctor, quien por cierto, al poco tiempo fue investigado y condenado a cadena perpetua. En cuanto a la muerte de Pepito, nadie sabe si fue un asesinato o fue infringido por el mismo payaso, pero se dice que en el despacho donde lo encontraron muerto, pudieron observar cuatro huellas de pisadas ensangrentadas. Pisadas tan pequeñas que solo podían corresponder a unos muñecos. Y lo más curioso es que de sus amados, Chelo y Gorgojo, nadie supo nada.